Sí, hice con el timer, la verdad. Estuve sin querer, no sé. You just stay here while Daddy runs to his office. Voy a hacer sin esto. You'll be okay. A ver qué tal. I'll be back in a bit. Michubi. We experiment to prepare. We prepare to survive. Surprise! Un huevo. What are you doing down? Are you ready for your surprise? Just good work. Hey, Jonas, get a picture of me with a big game hunter. Casi sub 50 de nuevo. Y no me hubiera trabado en la puerta. Revelation 21:6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Go on now. Van a encontrar ritmo más o menos los saltos. No llegaba. Si no llega eso, no llegaba. Bien. Bien, 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 bien. Tenemos run. Tenemos run, Tito. ¿Será este la última run del año? Esperemos que sí. Si no me tiran una granada en los pies, capaz. Me tiran una granada en los pies y desinstalo el juego y no lo juego nunca más. Hace rato no lo veo, Frank. Igual lo estoy haciendo muy a la madrugada los streams, pero...
I guess it was nothing. Depende, a esta hora no está Leo. Ah. Tampoco está aquí, es mía. Yo veo puros pros. No sé vos. Ah. Podemos escuchar música tranqui sin que Kismia pida sus canciones de otaku. Si hago esta run se la dedico a Mood, a Sailor, a Batito, a Shani, a Goro, a Budín, aunque no venga, que le gusta el Fallout. ¿Sabes lo que va a ser raro? Que estoy cantando en esta run, pero después la música no se resube. Así que pueden ser buenos clips. Todos los clips que yo estoy cantando y después no se resube la música, Tito lo puede poner para año nuevo. Me gusta el palo, what the fuck. Si te pones mis restreams resubidos en los que canto, tiene clip para fin de año, pero mucho. Debe ser incomodísimo. I guess it was nothing. Por eso son clips. Y la gente lo quisiera escuchar. Sería porque está muy bien. Nadie quiere escuchar cosas bien hechas o ver cosas bien hechas. A ver si se comporta. Sácame el palito, sácame el palo. No te haga el boludo, ¿eh? ¡Ay, qué miedo que me dio! Casi me meo encima. Bueno, llegamos. Por fin. ¿Por qué no me sale este glitch últimamente, boludo? Oh, me salió el agua al menos. Perdí tiempo, what the fuck. Ah, porque este es, ya, sí, ya sé que split es este. Aunque no tiene final. Ni un tiro me pegó. Wow. Ahí tampoco. Si la montaña colabora. No more games. Time to die. No more games. Time to die. A ver. Dale, dale, dale.
Uy, este no trolees. Tito hace una hora. Ojalá fallen los glitch. Tito ahora. Ojalá que te salgan los glitch. Dale, dale. Espera, papá, papá. Papá, papá, papá. ¿Dónde está? Uf. Casi, casi la cago, ¿eh? Uy, me olvidé de splitear. Ahí salvé más de 3 segundos. Cinco, ponele. Debo estar en menos 17. No estoy muy bien. Debería estar en menos 30 y pico. ¿Qué tiene? ¿Qué run de mierda, boludo? Ahora que me doy cuenta. Ah, no, porque estos split son de... Estos split creo que son de menos 45, ¿eh? Son de menos 45, si no me equivoco. Y al salir del lab, bajé de menos 45 a menos 35. Así que ahí puedo tener mucho time save. Porque perdí como 10 segundos en una puerta. Si me sale todo esto bien, yo creo que puedo llegar a 15-15. O me tiembla toda la mano, no puedo agarrar el mouse. ¿Cuánto hace que no llegamos acá, Tito? La última vez que llegué acá se me crasheó en el final del juego. Tengo time save en este glitch. Ok, perfecto. Me olvidé de splitear. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Decirle a Goro que venga, que estoy por terminar la run. 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, el coso! No estoy le lanzando misiles mirando por acá. Ay, ay. Estoy muy nervioso, Tito, estoy muy nervioso, me tiemblan las manos. Me tiemblan las manos, voy a fallar en el glitch final. Voy a fallar en el último glitch. Lo estoy viendo venir. Voy a fallar en el último glitch y me tiembla la mano por eso. Me queda un glitch solo. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Perdí un montón de tiempo ahí.
No. You. Podría haber hecho top 10. Ay, tan cerca. Ay, fue ese último glitch, boludo. Lo sabía. Para el... And so it was that the lone wanderer ventured forth from Vault 101, intent on discovering the fate of a father who had once sacrificed the future of humanity.